Thank you.
Creo que estás en la oficina. Disculpe. Siento que usted debe esperar. Su presencia honra mi mísera tienda. Me llamo Takeo. Usted decir en qué yo le ayudo. Maldita sea. Este tipo parece el viejo chino de Gremlins. Si me ofrece una cajita con un monstruo, me largo. Hurgando en un armario encontré este libro antiguo y pensé que a lo mejor valía algo. Ah, por desgracia, yo no ser más que un inútil pozo de ignorancia. Mi experiencia ceñirse solo a los libros que vendo. Bueno, la verdad es que soy detective de la policía de Nueva York. ¿Inmigración? ¿Atreverse a venir a mi local? Papeles de mi familia en regla. Usted verificar, no problema. Vale, vale. Cálmese, no he venido a detenerlo. Sin orden, usted marchar. Esto, propiedad privada. Gran estrategia, Tyler. Buen trabajo. Gracias de todos modos. Al menos lo he intentado. Tal vez pueda ayudarle. Un cliente encarga libro muy raro. Toda la mañana buscando, pero imposible de encontrar. Usted encontrar libro y yo contar todo lo que quiere saber. ¿Qué aspecto tiene el libro que quiere? ¡Ah, fácil! Misma colección que este. Vale, no creo que me cueste. Recupera el diamante sagrado del anciano de la montaña y te dará el talismán mágico. ¿Es que estoy en un videojuego?
Si el libro que buscas no es... Miles de libros antiguos. Huele a polvo y a papel. Me pregunto dónde guarda los tebeos. ¿Cómo es ese refrán de la aguja y el pajar? Si el libro que buscas no es... Miles de libros antiguos. Huele a polvo y a papel viejo. Me pregunto dónde guarda los tebeos. ¿Cómo es ese refrán de la aguja y el pajar? Si el libro que buscas no es... Miles de libros antiguos. Creo que espera que recupere su estúpido libro.
Huele a polvo y a papel viejo. Aquí está su libro. Quizá usted tener problema en ojos. Este no es el libro. Vale. Seguiré buscando. Aquí está su libro. ¡Oh, genial! Lo ha encontrado. ¡Gracias! ¿Qué quiere saber del libro? ¿Hay manera de averiguar quién ha vendido este libro? No, no vale lo suficiente para que un vendedor se acuerde de él. ¿Tiene compradores para este tipo de libros? El libro no salió de aquí, si es lo que está pensando. Gracias por ayuda. De nada. Pásate cuando quieras, ¿vale?
Aquí está. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en casa? Velas, un antiguo grimorio. Hay un ambiente extraño. ¿Eres Agatha? ¿Por qué quieres hablar con Agatha? Vengo de parte del padre Marcus Kane. Tengo un problema y querría comentárselo. ¿Un problema? ¿Y quién no los tiene? No hace falta tener ojos para ver. Joven, ten la amabilidad de empujarme hasta mis pájaros. Allí hablaremos más a gusto. Los pájaros son animales únicos. Pueden pasarse la vida encerrados en una jaula, pero siguen cantando. ¿Qué te trae aquí, joven? Dime, ¿cómo es tu jaula? He matado a un hombre. Fue como si me poseyeran. Vi cómo ocurría todo, pero no controlaba mis acciones. Me suena bastante. ¿No crees que es porque te has vuelto loco? Tuve una visión de otro hombre que hacía los mismos movimientos que yo. Y de una niña que me pedía ayuda. En el armario hay una bolsita de alpiste. Hazme el favor de echar un poco a mis amiguitos. Thank you.
sabes qué pudo haber desencadenado la pérdida de control? ¿Bebiste algo? ¿Escuchaste un sonido? ¿O viste una imagen fuera de lo normal? No tengo ni idea. De hecho, no recuerdo nada de lo que me ocurrió desde que entré en el restaurante hasta que me desperté después. ¿Has experimentado más manifestaciones extrañas desde entonces? ¿Has tenido más visiones o sueños extraños? Sí. Veo cosas. Como si la realidad se deformara y se volviera horrible. ¿Consigues atribuir algo concreto a tus visiones, como un símbolo o una señal o tal vez una palabra? Cuando recuperé el control después del asesinato, vi que me habían marcado este símbolo en los antebrazos con un cuchillo. Una serpiente. Dos mandíbulas abiertas. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué significa? Solo hay un modo de asegurarse. Por favor, llévame a la sala de estar. Encontrarás velas en uno de los armarios. Cógelas y ponlas en los candelabros. Seguro que hay cerillas en la cocina. Ve por ellas y enciende las velas. Disecado. El armario está cerrado. Platos viejos en el estante. Una cocina vieja. La cafetera todavía está caliente. Un fregadero antiguo. Nada de importancia.
¿Podría volver a decirme lo que se supone que tengo que hacer? Encontrarás velas en uno de los armarios. Cógelas y ponlas en los candelabros. Seguro que hay cerillas en la cocina. Ve a por ellas y enciende las velas. Para empezar, apaga la luz, corre las cortinas y siéntate a mi lado. El único modo de comprender lo que te ha ocurrido es profundizar en tu memoria inconsciente. Quienquiera que te obligase a cometer este asesinato se ha borrado de tu memoria. Pero seguro que hay algún rastro en tu inconsciente. Puedo ayudarte a localizarlo. Es una ceremonia agotadora y se corren ciertos riesgos. Bien, ¿quieres intentarlo? Sí, sí. Dame las manos. Ahora cierra los ojos. Quiero que dejes la mente en blanco y abras las puertas de tu inconsciente. Déjame entrar. Eso es. Seguimos juntos. Lucas, ¿estás ahí? Sí. Quiero que vuelvas al restaurante justo antes de que se produjeran los hechos. Elimina todos los pensamientos ajenos y recorre tu memoria con toda libertad. ¿Dónde estás, Lucas? Estoy enfrente del restaurante. Ahora quiero que entres en el restaurante. He entrado en el restaurante. ¿Qué ves? Veo a algunos clientes. Y veo a la camarera. ¿Ves la mesa donde te sentaste? Estoy buscándola. Hay un agente de policía. Está sentado en la barra. Concéntrate, Lucas. Ve hacia tu mesa. ¿Te has sentado? Sí. Ya me han servido la comida. Creo que ahora es cuando lo asesino. Tranquilízate, Lucas. Quiero que me digas exactamente dónde estás. Estoy en el servicio. Y el otro hombre también. ¿Qué hace? Está orinando. No sospecha nada.
¿Y tú, Lucas? ¿Dónde estás? No sé. No me veo. Ahí estoy, en un reservado de un inodoro. Oh, Dios mío, empuño un cuchillo. No me ve. Cálmate, Lucas. Sigue concentrado. No controlo mis pies. Voy hacia el hombre. No me ve. No quiero. No quiero. Pero no puedo detenerme. Quiero que vuelvas a entrar en el restaurante. Pero ahora es antes de entrar en el servicio. ¿Lo entiendes, Lucas? Antes. Es básico que te mantengas concentrado, Lucas. Tienes que dejar la mente en blanco. Volvamos a empezar. ¿Dónde estás ahora? Vuelvo a estar en el salón del restaurante. ¿Estás en tu mesa? Sí, me veo. ¿Qué haces, Lucas? Estoy comiendo. Como y leo un libro. ¿Un libro? Sí. De Shakespeare. La tempestad. ¿Qué más ves? Como te he relatado antes, un tirano me tiene sometido. Un hechicero que con su astucia me ha engañado para que deje la isla. ¿Qué has dicho? Es un pasaje de la tempestad de Shakespeare. Es lo que lees, ¿no? Sí. Alguien viene hacia mí. Un hombre. ¿Quién es? ¿Un cliente? No lo sé. Creo que sí. No le veo la cara. ¿Y qué te dice? No lo sé. No me acuerdo. Tienes que concentrarte, Lucas. Tienes que acordarte. Es uno de mis libros preferidos. Es una pena que hoy en día casi nadie lea a Shakespeare. ¿Te importa si me siento un momento? Ah, es que... El hombre se sentó en mi mesa y... Ahora llega la camarera. ¿Señor? Un café. La camarera. Es como si no viese al hombre, como si fuese invisible. Se ha escrito mucho acerca de la tempestad, sobre todo acerca de la magia. ¿Y ahora? ¿Qué pasa, Lucas? No lo sé. El hombre irradia una energía muy extraña. Cuesta describirla. Adelante, Lucas. ¿Luego qué ocurre? ¿Crees en el poder de la magia? No, escucha, mira. Te equivocas. En nuestro universo hay mucho más de lo que puede percibirse a simple vista. Su café. Gracias, Kate. La camarera le ha traído el café, pero ella me habla a mí. Como si yo lo hubiese pedido. No sabe que está ahí. No lo ve. ¿Y ahora qué ocurre? Mira, no quiero mostrarme grosero, pero prefiero comer solo. Nasternatikalan kanansatelin exeistakan. Nasternankanasatelinasistakar. Nantinsa. Estoy paralizado. No siento el cuerpo. No me puedo mover. El hombre, Lucas. ¿Dónde está el hombre? Se ha levantado. Se ha marchado. Está en mi cabeza. ¿Me controla? Síguelo, Lucas. Date prisa. Te ordeno que sigas de cerca a ese hombre. Está saliendo por la puerta de atrás. Síguelo.
Tu mente y la suya están vinculadas. Ves lo mismo que él. Usted sabe quién era ese hombre, ¿verdad, Agatha? No, no lo sé. No estoy segura. Sí que sabe quién es. Usted lo entendió todo en cuanto me tocó las cicatrices de los brazos. ¿Qué significan estos símbolos, Agatha? Dígame, ¿qué me ha hecho ese hombre? Márchate, Lucas. No puedo hacer nada más por ti. Al menos explíqueme qué me está sucediendo. Me obligó a matar a un hombre. Quiero saber. Necesito saber. Tengo que verificar unas cuantas cosas. Hoy no puedo contarte nada más. Vuelve mañana por la noche a la misma hora y te explicaré más cosas. Thank you.